Oigan, cuéntenle al abuelo. Siéntense, ¿eh? ¿Tienen frío? No, abuelo, ¿estás enojado con nosotras? ¿Enojarme con ustedes? No, no podré nunca porque las quiero mucho. Si te enojas conmigo, quizá tengas razón, porque dicen que estoy siempre ideando diabluras. Leonor es más buena. No le hagas caso, abuelo. Las dos somos iguales. ¿En verdad las dos son iguales? Porque mi vista no es muy buena. Por ejemplo, ¿tienen los ojos del mismo color? Los ojos de Leonor son negros. Los tuyos también. El papá de ustedes eran como alas de cuervo. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo no nos vamos a acordar? Los quería mucho. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Hace, creo que 5 años, cuando se fue a la capital. Entonces lo sacaron del colegio. Dijo que volvería pronto, no volvió nunca más, pero nos mandaba cartas. Eso fue el principio. Después nosotras le escribíamos y él no nos contestaba. Abuelo, ¿te has dormido? No, no. Me siento un poco cansado. Váyanse solas a casa. Yo quiero descansar. ¿Me han oído? Sí, sí, abuelo. Sí, abuelo. Está amaneciendo, abuelo. Sí, está amaneciendo. De las dos hermanas, la mejor no era mi nieta. Ese fue justo castigo a mi soberbia de linaje. Así en el crepúsculo de la vida, aprendí que por la gracia del amor, siempre amanecen las tormentas del alma. Casa por las mañanas y no regresaba hasta el atardecer. Caminaba por la ciudad hasta perderme en los barrios más tristes y apartados. Pero siempre estaba él esperándome. No sé si está vivo o muerto. No sé tampoco si somos dos fantasmas. Debíamos haber muerto esa noche. Él en el parque y yo en la terraza del Ángel. Puede seguir más así. Insistes postergando nuestro casamiento meses tras meses. Creí en tus promesas. Ya no me atrevo a presentarme en mi casa. ¿Qué querés decir? ¿Acaso? Sí, un hijo. Piensa en mi vergüenza, en el dolor de mis padres. Todavía hay tiempo para remediarlo. Casémonos enseguida, Roberto. No puedo ahora. No estoy en condiciones. Por mis manos pasan miles de pesos y solo quedan centavos. Estoy endeudado. He jugado para remediar todo esto y peor. Sí, ya sé. El juego y otra mujer que brilla de noche y que se necesita mucho dinero para conquistarla. No hables así, Nelly. Más adelante, cuando yo me encuentre en mejor situación, nos casaremos. ¿Sabes? Me han prometido mejorarme en el banco. Por el momento hay que remediar tu situación. Thank you.
Me olvidé de ponerle piso. Hasta hoy no supe que la soledad tuviera una cara tan linda. ¿Le ocurre algo? Me va a ocurrir si continúo mirándola. ¿Qué es la falta de luz? Esto está muy oscuro. Bueno, pero la luz es enemiga del amor. Está equivocado. La oscuridad impide que veamos los rostros. Un momento. Ahora me ve mejor. Mis rasgos son sinceros. ¿Puede ser? Tiene simpatía y personalidad. No hay nada tan maravilloso como dos seres que se entienden. Bueno, pero para eso es necesario que hable uno solo. Yo me quedaré callada. Usted es encantadora. Cuando la vi recorriendo el salón hace un instante, parecía surgir de la página de un cuento. ¿Cómo la conocí? Me parece tan extraño estar sentada aquí. Apenas los conocemos. Si para estar juntos en un lugar la gente necesitara conocerse, basta mucho menos. Simpatías, intereses. Conocerse viene después, mucho después. Estoy hablando como uno de esos personajes de la novela que tanto critico. Hábleme de usted. ¿De mí? Sé tan poco. Lo único que veo en mi pasado es un desfile constante de libros y profesores. Llegué a leer casi todos los libros de la biblioteca de mi padre. Tuve una que otra amiga, pero no podía conservarlas porque en las vacaciones ganaba años dando exámenes libres. Además, no sabía de qué hablar con ellas. Me alegro que haya tenido pocas amigas. Las amistades no conducen a nada y las chicas de hoy saben todas las cosas demasiado pronto. ¿Y aquí en la ciudad qué ha hecho? Nada. Viví en Glu. Allí me dejaron mis tías. Pero me pasaba el día viajando en tren. Al poco tiempo de llegar, vi un aviso en el diario que decía: cuatro chicos y mujer sola alquilan pieza estudiante de filosofía y letras, a 3 cuadras de la facultad. Llegué y desde ese día vivo con el tiempo dividido entre la facultad y las cosas de esa casa. ¿Qué cosas? Sobre todo los chicos. Hay momentos en que me parecen la sabiduría misma y otros en que son mucho más niños que los de su misma edad. Hasta tienen una forma de religión y de moral propia. ¿Y el padre? Dicen que desapareció en un naufragio. La madre está casi inválida por los nervios y el alma. Los chicos se han criado casi solos. Me parece que los está adornando con su propia fantasía. ¿De qué viven? Lucas, un tío que viaja por la selva y escribe historietas y cuentos de viaje, les envía dinero. Qué tipo absurdo. ¿Lo conoce? No. No lo he visto nunca. Siempre lo mismo. No sé por qué no me quieres. Tanto orgullo con lo que hay en tu casa. ¿Y a ti qué te importa? Todo el pueblo lo dice. Tienen un tonto encerrado. ¿Y tú qué sabes cómo es el tonto? Una noche lo vi. Caminaba por la terraza vestido de blanco. Agitaba la cabeza y tenía todo el pelo en la cara. ¿De veras? Va. Era de noche, yo qué sé. Y además, ¿qué me importa? Te conseguí un libro fantástico. Lo tengo en la moto. Si es tan malo como el último, no me lo des. ¿Por qué era malo el último? Tenía una tapa bestial. Era poco digno, ¿me comprendes? No hablaba más que de sucias porquerías. Este es de una película de Rod Husson, Adiós a las armas o algo así. Me dijo el de la librería que es estupendo. Algún día tendrías que leer alguno de esos libros, Miguel. ¿Leer? ¿Para qué? Se arma mucho lío en la cabeza. ¿Y qué más hacía en la terraza? ¿Quién? Él. En la terraza. No, qué pesada. Además, ¿cómo sabes si es él o ella? ¿Qué dices? Todos sabemos que es un hombrecito. A mí me pareció que tenía como un vestido. Sería la camisa de dormir. ¿Y tú que estás en la casa no lo viste nunca? No. Déjame, me voy. ¿No quieres el libro? Otro día, otro día. También me deja. Voy a la facultad. Ah, ¿estudia? No, es decir, voy a estudiar. Ah, muy bien, lo felicito.
A mí lo que me gusta verdaderamente es el canto. Claro que esto mis padres no lo pueden entender. Permiso, por favor. Pero no se puede viajar aquí, ¿eh? Anoche lo oí cantar. ¿Le gustó? Era una canción muy bonita, sí. ¿Usted también estudia? No, estoy por casarme. Y los preparativos me tienen loca, imagínese. Yo tengo que bajar. Uy, es tardísimo. Y a las 11 me espero en el club. ¿Adiós? Mira esa cama, ese espejo, y esta pieza. ¿Pues estuviste alguna vez? No. ¿Antes de conocerme? Nunca. ¿Jura? Te lo juro. ¿Y quién te dijo de este lugar? Un amigo. Me dijo que era un sitio discreto. Es deprimente. Que nosotros estemos aquí. ¿No venías con ilusión? Sí, venía soñando. No queríamos estar solos y juntos. Acá no somos los mismos. Fíjate en ese espejo. Las caras que tenemos. Somos nosotros. Vámonos, Marcelo. Vamos. ¿Bien? Bien, bien. Ven otra vez el compadre. Pásame el viejo, ¿querés? Me lo encargó un amigo. Mañana se lo tengo que entregar. Linda la piedra, ¿no? Bah, por lo menos tiene pinta. ¿Para Renato? ¿Mm? Digo, el anillo. ¿Te lo encargó Renato? No, no. Vos no lo conocés. ¡Ah! ¡Qué calor, che! El amor es...
¿Es eso un olvido? Sí, es eso. Un olvido. ¿Qué es lo que se olvida? Me olvidé. Decime, Evangelina, ¿vos crees en el amor? Sí. ¿En el amor verdadero? ¿El amor con mayúscula? Sí. ¿En ese amor que nace desde el fondo de nuestra soledad y que es como una luz en una noche muy negra? Sí, creo en el amor. Vamos, Juan, le prometí a mamá no volver muy tarde. ¿Te espera despierta? No, al contrario. Tomo pastillas para dormir. ¿Y entonces qué importa si llegas tarde? Le di mi palabra y no me gusta mentir. No pareces de este mundo, Evangelina. Luisito, dame un besito. Pero yo no he hecho un besito. Usted no es la mimocha del mimocho. ¿Y qué quieres? Estoy muerta de cansancio. El anito no sabe lo que trabajé esta tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta la chete. ¿A que no sabe lo que pechaba el nenito a la chete? Ay, el nenito es puerco, ¿eh? ¿Por qué? No, chonchito, digo. Por decir. Ah. ¿Qué haces? El nenito se prepara. Espera. ¿Por qué no me traes una aspirina antes? ¿Una aspirina? ¿Para qué querés una aspirina? ¿No te dije que me duele mucho la cabeza? No. No me lo dijiste. ¿Estás enojado? No, estoy chocho de la vida. ¿No ves que salto en una pata? ¿Y yo qué culpa tengo de que me duele la cabeza? Es que últimamente cuando no es la cabeza es el hígado. ¿Y a vos nunca te duele nada? No, pero si me sigo conteniendo así, me va a doler... ¡algo! ¡Ay, esto es un guarango! ¿Qué? Que no sé de qué carajo me estoy riendo. ¿Todavía no te avivaste? Somos casi colegas. Yo soy prosti, categoría AA. ¿Y ahora me llevas a tomar algo? ¿Qué hiciste hoy? Hoy... miércoles. Yoga, análisis, cerámica, ruso. ¿Necesitas algo? Ajá. Estoy haciendo una investigación sociológica. A nivel popular. Pero esa es otra historia. ¿Te la contás? Después. Thank you.
Yo, en cambio, no te tuve nunca. Es una pesadilla, es como una sombra. Hasta cuando hacemos el amor me parece que está entre nosotros. O escuchando detrás de la puerta. ¿Te das cuenta que nunca hemos estado verdaderamente solos? ¿Cuántas veces me obligaste a morder la almohada para que no nos oiga? Si viviéramos en otra casa, no tendríamos que hacer el amor a oscuras y en silencio. Los problemas están en uno, Tom. No. Sí. No están en uno. Están en esta casa. Además, ahora estamos en peligro. Tenemos que escapar antes que sea demasiado tarde.